En una pelea épica conocemos a nuestro prota, el cual está peleando contra una larva. Metido totalmente en esta pelea hasta punto de sucumbir, hasta que milagrosamente gana. Orgulloso porque al fin puede usar su poder, o al menos eso parecía, ya que antes de siquiera poder respirar ve la verdadera batalla, la cual ocurre enfrente de él, y es reprimido y regañado por lo que verdaderamente están luchando aquellos cazadores de élite, y él cumple la penosa labor de ser un cargador, o recolector de los trozos o partes importantes de los monstruos. Aunque esto no quiera decir que el prota esté muy contento con su situación actual. Todo esto sucedió después de que en el mundo se descubrió el abismo. Teóricamente es otra dimensión donde los monstruos que solo existían en fantasías existen de verdad. Después del descubrimiento la gente despertó poderes trascendentales, vamos, los típicos. Y con estos poderes derrotarán a los monstruos, explorarán los abismos, ganar recompensa. Gracias a esto, esto es estándar, evaluar a alguien o a una persona ya no se basa en la personalidad o en el esfuerzo, sino en el rango de despertar. Si tu rango de despertar fuera alto, entonces cualquiera podría vivir una vida garantizada digna. Sin embargo, personas como el prota no lo son. Él solamente es un cargador, solo lleva carga de los despertados. Y un no despertado que nunca ha abierto una ventana de estados a la edad de 35 años, la edad del prota. Mientras no despiertes, nunca podrás vivir una vida como ellos. Vamos, lo que se dice, una vida digna, llena de famas y lujos. Cuando el prota posee a C-Grey, locos, generados, ya obtuve todo lo precioso. ¡Mi precioso! Ahí se da cuenta que prácticamente todo lo que era la guerra había terminado. Obviamente, por obvias razones que la estás viendo, todo el bando él estaba destruido. Pero no sé, yo creo que estaban era besando el piso. El prota dijo que me lleve el que me trajo, ya. Porque en ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Eres el último que queda. Y aunque el prótesis intentara defender, Asmodeus solo usó una, dos, tres, cuatro manos, o sea, solo usó una mano en realidad. El prota o la partida del prota tuvo la mala suerte de encontrarse con Asmodeus. Y ante un monstruo clasificación SS, alguien que ni siquiera ha despertado ya sabe lo que va a pasar. Creo que duró mucho en realidad. ¿Qué tipo de suscripción a la vida le llegó al prota? El cual no duró ni 10 segundos ya cuando ya pasaron como está ahí en la foto. Los pensamientos del prota. Los pensamientos del prota fueron: ¿qué es esto? Y aquí viene a descubrirse que toda la historia del prota. Los padres del prota fallecieron en un accidente automovilístico. Lo acosaron por esa misma razón en la escuela, ya no tenía nadie. Y después de todo esto, el prota nada más llegó a ser un cargador, un maldito perdedor, según él. Una asquerosidad de vida, según lo que el mismo piensa. Arrepintiéndose hasta lo último e intentando despertar en estas situaciones. Poniendo todo lo que queda de su última voluntad en despertar a como dé lugar antes de morir. Y como los poderes del guión y los milagros del guión existen, todas las condiciones de despertar se cumplieron. Y se habla un monstruo que se ve que está medio mamadísimo, una figura celestial. El prota, pensando que ya ha consumido yo no sé qué clase de hierba, ve lo que es un ser divino, hermoso. Y el prota dijo, definitivamente me iba a llevar a San Pedro. ¿Qué hago aquí? Y voltea y ve a Asmodeus congelados. A lo que este ser de increíble belleza, o sea, yo, no mentira, a lo que este ser le dice: ¿Estás concentrado en que alguien como Asmodeus se detenga? Tú, ¿quién eres? Le pregunta el prota. ¿Quién soy? Algunos me llaman rey. Pero no tienes que preocuparte por eso. Te otorgaré autoridad a partir de ahora. El prota nada más piensa: ¿rey? ¿Autoridad? ¿De qué estás hablando? No es bueno ser tan desconfiado. Solo admire tu voluntad y tenacidad y vine a elogiarte. Sin embargo, sería bueno pensar que este tipo de milagros no volverá a suceder. Espera, ¿elegirme? ¿Qué está pasando? Dice el prota. Jaja, solo espera pacientemente tu tiempo. Llegará el día en que comprenderás todo. Entonces volvamos a vernos. Mi llave. El prota empieza a escuchar una voz. No vayas a la luz, prota. Buenos días, cachetada.
Dios, solo escucho cuando te doy una paliza, le dice. Bien, ahora sí, este es Bei Haishu, o el matón, el cual acosaba mucho al prota cuando estaba en secundaria, y este era su grupito. El prota sacado de pedo le dice, definitivamente estaba en el abismo de este mismo, ¿qué hace este cabrón aquí? Dice, espérate, ¿y dónde está el culemán de 2 metros blanco, rubio, hermoso? Que decía que me daba autoridad y riqueza, iba a crear mi propio negocio para ser rico. Y es entonces cuando ve la ventana de estado. Quinten Hugh, edad 19 años, rango F, habilidad pre. Precoz, no mentira, habilidad pre. Y para los que no sepan, una ventana de estado solo la pueden ver aquellos despertados. Que el prota se ríe como voz y risa del guasón mientras lo golpea, lo mamá. Y por ende, los que lo estaban golpeando dicen, mierda, se volvió loco, este tipo quién es. Y dice, ah, te estás riendo, vamos a darte una paliza. O sea, y el que la recibe es otro, recibiendo un upper half del copa, del prota. Entonces los otros obviamente dicen, uy, zona, qué derechazo. El prota contento porque dice, está bien, ahora yo soy igual de ellos, ahora que soy un despertado. Ahora sí podré ser el mejor. Ahora sí que el prota está volviendo al decir, le dicen, oye, bastardo, te has puesto loco, y empieza a acosarlo, los otros. Maldito tu don nadie, ven aquí y ahora sí toma lo que te mereces, sí toma lo que te mereces. 35 años tiene el prota de experiencia en el abismo, durante toda su vida como de despertar en el desierto. Hizo todo lo que pudo, de entrenamiento físico fundamental, la información conocida sobre el abismo y los monstruos, conocimiento de diversas habilidades, incluso combate interpersonal con diferentes armas y personas. Entonces no había manera de que perdiera contra dos novatos sin experiencia ni conocimiento. En realidad solo quedaba la brecha entre habilidades, pero como sabes que el prota tiene el poder del guión. Pero ajá, se supone que es básico y esos son unas mierdecillas básicas y por eso los debes derrotar fácil. Y así pues supuestamente lo hace. Obviamente el prota no tiene el acondicionamiento físico que tenía antes y por eso también pierde un poco de agilidad. Y justo cuando ya había pensado que había ganado dice, ¡qué montón de tonterías! Bastardo insolente. Ya que el otro tipo, obviamente, tiene una habilidad de piel dura o piel de piedra, lo que es una habilidad de grado C, que fortalece obviamente las piedras, con la piel como si fueran piedras. Y le lanza que cule monazo, y antes de que pudiera darle el prota, esquivo, leo tus derechos, leo los míos. Obviamente la experiencia no se improvisa y el prota esquiva todos los ataques e intenta conectar un solo ataque. Pero la habilidad de un despertado de grado C no son tan blandas como parece. Y por más entrenamiento que tenga, la diferencia de habilidad es inmensa. Por eso es que el prota termina severamente dañado. Botando salsa de tomate. Deberías haber conocido tus limitantes, joven Wayne, le dice el otro. Volviendo a tus sentidos ahora, ¿verdad? Eres un pobre bastardo y no un despierto. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Seguir corriendo como lo hacías? ¿O tal vez luchar con esa habilidad despierta tuya? Porque para el que no lo sepa, todos los despertados poseen una habilidad y un rango. Desde la F hasta el S. Pero lo que poseo es una habilidad de rango F. Es una habilidad desconocida e inaudita hasta ahora. Pero el peor rango. No hay manera de que tenga una posibilidad, pero por alguna razón no siento que voy a perder. La depredación ha sido completada. Como resultado de depredar un objeto, tu rango ha cambiado a E. Y una nueva habilidad creada. Piel de piedra,
ha sido creada. Ahora en la clínica escolar, el prote llega carqueando a dos. Yo no sé cómo trajo el reloj, la traía arrastrado porque no me cuadran las manos, pero bueno. Y le dice, hola profesora, qué sexy te ves. No mentira, le dice, hola profesora. Creo que me caí por las escaleras. Por obvias razones, después de que terminara la pelea, trasladó a los tres heridos y le dijo a la enfermera que lo curara, porque ella tiene magia curativa. Obviamente no iré así, les partí la madre y me los comí enterito. Sino que dijo, ¿cómo se lastimaron? Rodearon, y rodaron por las escaleras. Y así lo curó, ahora estaba completamente como nuevo el prota. Y dijo, no hay mejor comienzo. Me desperté y les partí la madre a los que me partían la madre. Pero el verdadero problema era depredación. Por ejemplo, el rango que lograba cambiar de entrenando durante toda su vida, 30 y pico años, aumentó después de una sola pelea en esta nueva vida. Y siendo un rango F, puede pelear contra un rango C, incluso robar la habilidad del oponente que derrotó. Y la pregunta del millón es, ¿por qué el rey le dio ese poder? ¿Qué hizo para que lo reconociera? Eso y un sopocotrón de preguntas más, pero que yo no las voy a decir. Porque al final lo que tiene que hacer es lo mismo, descubrir información sobre la depredación. Mentira, alzarse sobre los cielos y convertirse en el rey del mundo. Pero ahora, si fuera de joda, hace tiempo que no iban a la casa. Porque como dije antes, los padres fallecieron y vivía con los tíos. Y dice, tío, se he vuelto cuando de repente dos encapuchados y un bastardo están robándole dinero. Eso parece. Porque uno de los que estaban ahí era el hijo de la tía y la tía de él. Antes de retroceder me acuerdo que este quería andar con matones y un tiempo cogió el dinero que había y desapareció. Los tres matones preguntan, ¿quién es ese bastardo? Y dijo, wow, pensé que era otra persona, pero es el primo de este man. Entonces se le dice, si no quieres que te golpee, no te involucres y simplemente pasa. Tomaremos lo que necesitamos y nos iremos. Human, no despierto. Y el prota nada más se ríe y dice, no sabes la madre que me va a caer partirte, la madre. El prota nada más se ríe porque sabe que le va a entrar sin vaselina. Porque quería probarlo. El primero adelante. El que golpea primero, golpea dos veces. El otro cagado nada más le dice, aguanta mi madre, aguanta compadre. El otro nada más dice, aguanta, y el prota, depredación. Yo te elijo. La función depredación es inaccesible. Por ende, el prota queda como que, aguanta faca. Y el otro queda aún más aguanta faca. La depredación no se activó, dice el prota. No me digas. Y antes de que pudiera reaccionar, el otro le zampa una patada de revolución a 3000. Que lo coge pero enterito y de lleno. Destrócenlo, dice. Destrócenlo. Y lanzan tres habilidades de buff, las cuales son atar, veneno y sangrado. El prota, apenas recomponiéndose, las recibe de lleno, enteritas con patatas. Se ha sentido el uso de la habilidad Atar, Veneno, Sangrado confirmados. Gracias a un poder misterioso, la resistencia tuvo éxito. La actividad del objeto se ha detenido, por lo que no se consumirá maná. Has logrado una depredación completa y has recuperado maná. Tu rango ha cambiado. Ahora eres de piel de piedra rango D. Y habilidades neutralizadas a mi antojo. No sé qué está pasando. Pero lo voy a gozar, dice el prota. Fin de capítulo 2. Capítulo 3. Ahora sí, dice el prota. La ventana, la cual es visible solo a los despertados, detalla la información, pero no lo muestra todo. Primero, hasta ahora no me falta maná en el más mínimo. Sin embargo, la depredación no se activó. En otras palabras, aparte de la descripción, otros factores además de maná deben afectar su uso. Aparte de eso, el efecto pasivo de la habilidad de depredación que no se menciona en la descripción de la habilidad resiste y neutraliza habilidades relacionadas con condiciones anormales como envenenamientos o hemorragia. Bueno, poco a poco puedo confirmar mis especulaciones que son correctas. Pero más importante, ¿qué estás haciendo, bastardo? Y como dice el dicho, uno busca la sombra. El palo que dé más sombra. El primo le dice, después de ver un lado tuyo impresionante,
Yo, Hampton, no sé qué vaina, tu primo, reflexiona sobre sus acciones. Ya sea lamiendo tus zapatos o ladrando como un perro, haré lo que me digas. Es verdad, más piensa, sabía que este tipo era un maldito zorro en ese entonces, pero quién sabe qué tan malo era. O sea, para los que lo entienden, se relaciona como eres un viejo zorro, como eres muy, muy astuto. Entonces, ahí está el refrán. El prota dice, bueno, en realidad el problema no es él, él no es urgente, sino lo que sucederá hoy. Dice, bien, te perdonaré. En cambio, ven conmigo para hacer algo. Hubiendo un cambio de escena nos muestra a tres ejecutivos, porque llevan trajes, y nos demuestra lo que es una puerta rota. Lo que es una rotura de mazmorra, para los que no sepan, es cuando la mazmorra se deja desatendida y hay mucha producción de monstruos hasta que la mazmorra no puede contener tal cantidad y los expulsa fuera del abismo, en este caso, lo que le parece que aparezca en el mundo exterior, la tierra, entre comillas. El ejecutivo número uno dice, han pasado 10 años desde la última ruptura de mazmorra. La puerta fue creada de repente, entonces hay un enjambre de monstruos. Y si no hacen nada, la mazmorra ocasionará aún más brotes de otras mazmorras. Y la otra ejecutiva dice, tenemos que evacuar de inmediato. El ejecutivo número uno dice, no hay necesidad, dama. Porque mi habilidad barrera, grado B, es más que suficiente. Además, el rango para esta ruptura de puerta es solo C. Esto significa que monstruos más fuertes que salgan por la puerta deberían ser rango C. Todo esto mientras esto corría detrás de ellos. En otras palabras, incluso en caso de una crisis imprevista. Como rangos B somos más que capaces para manejarlo. Ahora sí, en el cambio de escena si nos muestra al prota y al primo. ¿No debería estar bien, señor? Le dice el primo. Dijiste que el personal de control ya está allí, señor. Entonces es algo malo, señor. Cállate con el señor, le dice el prota. Tienes razón, la estimación del maná inicial de esta puerta es ruptura rango C. Por otro lado, el personal de control es de rango B, así que no hay nada que preocuparse, según con ellos. Yo hago mis exámenes. Y dice, si eso es lo que estás diciendo, pero si en realidad es de mazmorra rango C, ¿cómo? Qué extraño, dice el ejecutivo. Son monstruos de rango bajo. Atravesaron mi barrera de rango B. No puede ser. El maná se desborda. Está por encima de mi rango. Líder de equipo, dentro de esta puerta hay monstruos más allá de rango B. ¿Qué? Ogro gigante rango A. Esto no era rango C, pero A. Bien, le dice el primo, digamos que tienes razón. Esto es ridículo entonces, ¿qué diablos vamos a hacer para allá? Lejos de ver monstruos sin ni siquiera emitir una orden de evacuación, ¿cómo vas a saber? Intuición, le dice el prota. Mi intuición dice que es así. Y dice, ah, no me digas que intentas engañarme, le dice el primo. Cuando de repente... ¡Corre! ¡Es una rotura de puerta! ¡Corre! Recuerda lo que dije que te hiciera, ¿verdad? Entonces continúa. Hyun, ¿qué pasa contigo? Le dice el primo. Yo, el prota, me desharé de esos cabrones. Estaré detrás de ti. En un cambio de escena se muestra un edificio parecido al Star Industrios. Tal como dijiste, la situación se está agravando rápidamente. La ruptura de la puerta que se pensaba que era rango C resultó ser rango A. No es posible recibir refuerzos, ya que otros están ocupados conquistando mazmorras y explorando el abismo. Ahora, la única solución a esta crisis es para un despierto de rango A. Eres nuestra única esperanza. Ayúdanos, espada de la locura, Ang Hyun-sung. Todos aguanten ahí, el héroe, Jo Kim-sung. Todo esto sucedía mientras que en la escena de los hechos el prota estaba repartiendo madrazo a diestra y siniestra.
Además de que se percibe que está usando la habilidad de depredar en los cadáveres de los monstruos. Se le alcanza a resaltar que un ojo lo tiene rojo y el otro marrón. Pero gracias a todo esto ha descubierto que la causa de la depredación, de la falla en esta habilidad, se debe a la fatiga. Si la fatiga supera el 70% no se activará. La mayoría de las habilidades usan maná. Pero eso no significa que solo tenga que recuperarlo por maná. Es por fatiga. Es un poquito lamentable que haya que considerar tantas cosas. Pero descubrí que si absorbo monstruos muertos puedo recuperar maná sin el uso del mismo. Lo que es genial. Porque entre más lo usa, más puede crecer. A este ritmo de crecimiento puede llegar a rango S o rango SS. O tal vez, quizá pueda convertirse en el primer rango triple S. Ahora sí, prácticamente habiendo acabado con todos los monstruos de las zonas, el prota se dirige a donde vive, o al menos eso pensaba. Porque sale el Mr. Héroe de la nada diciéndole, sucio monstruo, me vengaré por las almas de las personas que mataste. Esta guerra de la justicia, Han Hyun-sung te juzgará. No sé ni quién es. Y el prota queda como que, what the fuck. Aunque las lucecitas y los poderes de ese man que salió se ven espectaculares, la verdad. Tiene una espada como semi intangible, la cual usa para meterle como 5, 6, 7, 8 ataques al monstruo rango A. Y una mega explosión, lo cual parece ser como que el prota dice como que derrotó fácilmente un rango A. Este debe ser el rango A que despertó por sí solo. Resolvió la ruptura de la puerta antes de que la retrocedieran. Espada de la locura, Han Hyun-sung. O sea que el man es famoso porque el prota lo conoce. Es tan fuerte como he oído. Fuerte y confiado porque ese monstruo idiota murió a manos de mi espada de la justicia. Y da un poquito de cringe también. También es estúpido como han dicho. Pero, ¿por qué está Han Hyun-sung aquí? Antes de retroceder, sé que tuvo una batalla sangrienta con un ogro gigante a otro lado de la ciudad. Está él. Habilidad percibida. ¿Cómo? ¿Qué? Te atrapé a Han Hyun-sung. Y eso es todo por hoy. Agradecerían que le dieran like, se suscribieran. Si llegó hasta aquí, muchas gracias por ver. Y esperen la próxima parte. Estaré tratando de subir videos más largos. Pero si hay un poquito más de edición, yo estoy intentando hacer cosas nuevas y eso me quita un poquito más de tiempo. Pero agradezco su participación hasta ahora. Muchas gracias al de Saiza Chill, alias Ita. Y que tengan un buen día. Chao. Damn. Damn. Damn.